Medida, sucesión limitada. ¿Verdad? ¿Se puede? Se puede. Y la 3 sería, no, incluso con tu pareja. También puedes tener parejas fracasadas que te dicen, no, 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 no. Sí, también hay de eso. No va a funcionar, ya salte, ya salte, ya salte, sí. ¿Qué dices tú? Bueno, bye, chao. No te voy a hacer caso. Es como la ranita, ¿no? ¿Saben el cuento aquel de la ranita? Iban tres ranitas. De repente ven un balde. Mira, agua, ¿no? Saltan, ¿verdad? Saltan, pero dos caen adentro y una se queda arriba. Y no era agua, ¿era qué? Leche. Pues como es leche, estaban las paredes todas lisas, ¿verdad? Y empieza a decir, se amolaron. ¿Ya? Ni le busquen. No hay forma de sacarlas de ahí. Pues ahí está. Ya, cálmense ya. Dejen de nadar ya. Para irme ya. Ya, hombre, ya. Apúrense, por favor. Ya, Dios. Resquieca, timpache, ya. No hay salvación. ¿Verdad? De repente, pum, una le hace caso. Deja de nadar y pum, se ahoga. Se muere. La otra sigue. Sigue, sigue, sigue. Y al rato la leche se corta. Se hace requesón y se hace agua. Suerito, agarra vuelo y sale. ¿Se salvó? ¿Cuál fue la causa? Constancias, no sé qué. No, era sorda. Nunca oyó lo que le decía la otra. Entonces tienes que ser ¿qué? A veces al fracaso tienes que poner oídos ¿qué? Sordos, sordos, ¿sí? Sordos, ¿verdad? Entonces, la número 3 se llama ¿qué? Asociación deseada. Asociación deseada. Encuentras gente valiosa, gente que ha logrado más que tú, gente que tiene más éxito que tú, ¿qué haces ahora? Tratas de pasar el mayor tiempo que puedas con esa persona. Observar de cerca qué hace. Observar de cerca qué decisiones toma. Observar de cerca qué lee, observar de cerca qué está haciendo y poder copiar lo más que pueda, ¿verdad? Si va a reuniones, voy a reuniones. Pone anuncios, yo también lo hago. A mí no me tuvieron que decir, hey Eduardo, la clave es estar haciendo reuniones todas las semanas. Yo dije, a ver, ¿qué hacen estos gringos tú? Peterson, yo solo lo veo en reuniones, dije yo. Siempre tiene gente en las reuniones. Dije, entonces esa es la clave. Eso es lo que tengo que hacer yo. Tengo que poner anuncios. En ese tiempo yo estaba en el hospital y ahí era imposible poner anuncios. Entonces hicimos nuestro equipo. María Eugenia, Mojica, Susana y yo. Y desde ahí hice mi top team. ¿No crean que eso fue nuevo? Pagamos el anuncio entre todos y lo contestábamos. Ahí no, el problema es que no teníamos ni los guiones ni nada. Ahí contéstale como tú puedas. ¿Verdad? Y en todas las reuniones tratábamos de tener ¿qué? ¿Gente? Dije, si eso hacen los gringos, eso tengo que hacer yo. En ese tiempo Peterson ganaba $20,000 al mes, hace 11 años, ahora gana 300, casi 400. Ese puede ser mi futuro, pero yo creo que voy a ir más rápido que eso todavía. ¿Es así? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Yo cada vez que podía estaba ahí con ellos, a ver qué hacían tú. Ya, también comen tacos, entonces no hay problema, puedo comer yo también. ¿No? Es así, entonces, esa es la clave. Y tratar de pasar con esa persona, ¿qué? La mayor cantidad de tiempo. Hasta que tú te hagas una fuente de motivación, una fuente de entusiasmo, una fuente de inspiración. Que no necesites ya estar con nadie porque tú eres la propia fuente de los hábitos, la propia fuente de las costumbres. Ahora, cuando estés con esas personas, esta es la clave para aprender. Número uno, hazte bueno para percibir. Percibir, pero acuérdate que la percepción, ¿cómo es que se mejora? ¿Mejorando qué? La información.
Entre más información tienes, más cosas que percibes. Entre más leía yo, más observaba que Mark Hughes, por ejemplo, tenía esos hábitos. ¿De acuerdo? Yo leía algo en un libro, ¡ay, mira qué increíble! Y luego me acordaba, mira, Mark Hughes hace eso. ¿Me explico? Más podía darme cuenta de qué hacía, entre más leía yo. ¿No era bueno para percibir? Bueno para percibir. Todos los detalles, que no se te vaya ninguno. Cómo habla, cómo saluda a la gente, todo eso tú tienes que percibirlo. ¿Qué entusiasmo le pone a las palabras? Tienes que percibirlo. ¿Verdad? Tienes que hacerte bueno, tienes que hacerte bueno para ver. Eso es hacerte un buen observador. Todo lo tienes que ver bien. No dejes que el día simplemente pase, tienes que observarlo. La gente de éxito toma información de los días. La gente fracasada deja que pase, sin darse cuenta. Le preguntas, ¿qué comiste ayer? No sé. No sé. ¿Qué hiciste ayer? Ya se me olvidó. No lo tomó, lo dejó ¿qué? Pasar. Preguntas, oye, ¿en enero qué? ¿Cómo te fue? Enero ya, ¿quién sabe tú? Estoy explicando, tú tienes que ¿qué? Que absorber, que quedarte con la información, con la experiencia, y prácticamente estar estudiando tus días. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Y obviamente, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Cuáles son las noticias del día? ¿Quién es el nuevo presidente? Porque tampoco puedes decir solo el éxito, éxito, éxito y me olvido de todo eso. No, tienes que saber. ¿Verdad? No dejar que te contagie, pero tienes que saber. ¿Verdad? Saber que vives en esta comunidad. Saber qué está sucediendo. ¿Verdad? No solamente dejar que tu vida pase. Llorar cuando tengas que llorar. Dormir cuando tengas que dormir. Divertirte cuando tengas que divertirte. Trabajar cuando tengas que trabajar. Esa es la clave. Jugar cuando tengas que jugar. Esa es la clave. ¿Verdad? Estás hablando con una persona, tienes que hablar con esa persona. ¿Entienden lo que quiero decir? No estás con esa persona, espérame, no sé qué, en qué estoy. No estás ahí. Estás en este seminario, tienes que estar ¿dónde? En este seminario. En cuerpo y mente. Estás ahí, estás saludando a alguien, estás dando tu reunión. ¿Entienden lo que digo? Entonces tienes que observar a la gente de éxito. ¿Cómo hacen ellos? Ellos dan un buen saludo. Ellos dan un buen abrazo. ¿Es un abrazo o no? Ya si no me toques. Es un abrazo. Es un saludo. Es una felicitación. Están ahí contigo, cuerpo y alma, ahí. No están contigo pensando, ay, tengo una preocupación. No, están ahí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Como no sé si ustedes han leído Eclesiastés. En la Biblia, léanlo. Buen libro, lo escribió Salomón. Hay un momento para cada cosa. Para cada cosa. Entonces, sé bueno para observar. Número dos, sé bueno para escuchar. Se llama habilidad de concentrarte. De concentración. Y esa es la clave del éxito, poderte concentrar. Yo tuve que aprender esa habilidad en la medicina. Cuando leo un libro, yo no iba a tener tiempo de volverlo a repasar, quizá. Entonces, ¿qué? Casi cada cosa que leyera la tenía que absorber. Entonces, aprendí esa habilidad de concentrarme. Yo vivía con unos compañeros, uno era, imagínense, otro era acapulqueño igual que yo y otro era jarocho. Pachangas y que no sé qué, y que viva la vida. Y yo estudiando en la otra habitación. Tenía que aprender, ¿qué? A concentrarme. Y cuando tú te concentras, puede haber una orquesta ahí, no escuchas la orquesta ni la oyes, siquiera tú estás, ¿qué? Súper concentrado en lo que estás haciendo. O sea, había gente que me decía, ¿y cómo puedes estudiar así? Yo, bueno, me concentro. Me concentro en lo que estoy haciendo. ¿Cómo es posible que todos los problemas que tienes en la vida te permitan progresar? Bueno, te concentras. Y no dejas que en tu reunión
esos problemas te saquen de balance. Y ahora no dices bien tu reunión porque estás pensando en tus problemas. No, deja los problemas ahí y te concentras en el momento. ¿Entienden eso? Estás leyendo, te concentras. Estás escuchando el cassette, te concentras. ¿Verdad? Se llama escuchar selectivamente. Buscas qué tienes que escuchar, como el que está buscando una estación de radio. Va moviendo, moviendo, dice, no, aquí no, aquí no. Ah, ándale, aquí, escucha un poquito. No, no, esta no es. Hasta que encuentra la que quiere. Escuchar selectivamente. ¿Se puede? Es una habilidad que tenemos todos. Tú estás aquí, pero ya está hablando alguien de ti o algo y estás escuchando aquello. ¿Verdad que se puede? Se puede. ¿Sí? Pero todo si es un enemigo, ¿qué estará diciendo de mí tú? ¿No es cierto eso? Uno de los grandes atributos del líder es ser bueno para escuchar. Resolver problemas de grupo, primero tienes que escuchar. Y darte el tiempo para escuchar, porque ahí es donde mucha gente tiene problemas. Que tú no estás explicando algo y dices, ¡ah! Déjame explicarte. Ya lo entendí. ¿No? No, no lo has entendido. Déjame que te explique, por favor. Cálmate. ¿Ok? Bueno, mira. Ese esto. ¡Cálmese! ¿Sí? Mucha gente fracasa solo por esa razón. Le quieres explicar la cosa, pero nunca te da la ventanita de la oportunidad para escuchar. ¿Qué le quieres decir? Diálogo. Uno habla, el otro escucha. Luego el otro habla y este escucha. No, no, ya, es que ya entendí lo que me quieres decir. Ya me lo sé. ¿Y cómo sabes si no te lo he dicho? No, ya lo sé. Ah, pues ya no hay discusión. Ya lo sabes, yo también lo sé. Bye. Escuchar. Una gran habilidad. Si no la tienes, desarróllala. Escuchar. Se aprende más estando callado. Se aprende más estando callado que hablando. La técnica del silencio. ¿No? ¿Verdad? Tenemos dos orejas y una boca. ¿Qué quiere decir? Deberíamos, ¿qué? Oír más que hablar, ¿no? ¿No es así? Ver más que hablar, ¿no? Es así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Absorber la información. Escuchar. Porque mientras estás hablando, no estás escuchando. No se puede estar hablando y escuchando. ¿Qué tienes que hacer? Te callas y ahora sí escucha. ¿No? Así. Siguiente punto. Lee los libros. Lee los libros. Lee los libros. La pregunta es, en los últimos 90 días, ¿cuántos libros sobre éxito, sobre construir tu propia fortuna has leído? ¿Qué tal que llegas a los 50 o 60 pobres simplemente porque no leíste los libros? Ahí fue donde yo escuché por primera vez que existía este libro llamado El Hombre Más Rico de Babilonia. Antes jamás había escuchado yo ese título. Ni sabía que existiera un libro así. No sabía que había gente que se había tomado el trabajo y el esfuerzo de escribir cómo uno se puede hacer rico. Yo no sabía que eso existiera. Sabía la ciencia, sí, que alguien te enseña cómo dar una anestesia, que te enseñan cómo sacar un diente, cómo hacer una cirugía, eso sí lo sabía. Que hay recetarios que te enseñan cómo hacer un buen pastel, eso sí lo sabía. Que hay libros que te enseñan cómo construir un edificio, eso sí lo sabía. Pero que haya libros que te enseñen cómo construir una fortuna, eso no lo sabía. No lo sabía, si lo he sabido, Dios mío. A los 10 ya lo hubiera estado estudiando en vez de Archie. Si lo he sabido. ¿Verdad? Entonces, lee los libros. No dejes pasar los libros. Número uno, ya se los dije, ¿qué? El hombre más rico de Babilonia. Básico. Ahí lo escuché yo por primera vez. Me tomó 2 años encontrarlo. Pensé que no existía. Increíble. 2 años encontrar el libro que te va a abrir la mente, que te va a mejorar tus planes, que va a corregir tu filosofía. 2 años encontrarlo. No puedo creerlo. Pensé que no existía en español. Un amigo me dice, Eduardo, fíjate que leí un libro que yo creo que tú deberías leer. Dije, sí, ¿cómo se llama? Me dice, se llama El Hombre Más Rico de Babilonia.
Dije, no puede ser. Mi amigo se había ido a vivir a Chiapas. Dice, sí, yo lo compré en Sampos, en Chiapas. Dije, pero aquí no hay. Paco se llama mi amigo. ¿Puedes mandármelo? Y me lo mandó. Lo vi. Y adivinen qué. Hacía tiempo yo lo había visto. En Sanborn, en el que está aquí precisamente. Hacía tiempo yo entré a este Sanborn, el que está aquí en Niza con Hamburgo, y vi ese libro. Y pensé que era una novela. Con las moneditas aquí. Ahí me ideologié y me pareció que era un cuento. Dije, no, esto no es. Fíjate qué interesante. Qué interesante. Tú andas buscando algo y tu mente te va a llevar donde está el libro, pero tú no lo logras reconocer. Como el que ve la oportunidad y no la reconoce. Ya no. Y cuando dije, no puede ser. Y esa vez que lo vi, había como 20, 30 libros ahí. Increíble. Y ese era ser rico, ese sí lo encontré rápido. Ese no me tomó mucho tiempo. De hecho, ese fue el primero que leí. Básico. Piense y haga ser rico de Napoleón Hill. Básico. Básico. Ya de ahí le agregué todos los que yo quise. Un día un distribuidor mío me recomendó Nos Veremos en la Cumbre. Lo escuché, inmediatamente lo busqué, lo leí. Y entonces dije, no, esto también lo tiene que leer mi distribuidor. De Zig Ziglar, Nos Veremos en la Cumbre. Ya antes, cuando empecé en Herbalife, había leído Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas. Ese ya lo había leído. De Dale Carnegie. Ese ya lo había leído. Libro increíble. El trato con las personas. Increíble. Entonces tienes que leer los libros. ¿Cuántos libros creen que existan? Jim Rohn dice que debías leer a velocidad, en promedio, un libro por mes. O sea, eso es para que vean qué déficit llevan en libros. Ahora, si eres bueno para leer, podría ser uno por semana. Porque toda esa información te está haciendo, ¿qué? Falta para las conclusiones de hoy. Para las decisiones de hoy. Es información, ¿verdad? Solo déjenme decirles que todos los libros para tener éxito en las 15 áreas de la vida ya fueron escritos. Ya fueron escritos. Lo que tú quieras saber, hasta cómo anudarte la corbata, ya está, ¿qué? Escrito. Todo está escrito. Todo está escrito. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, en los últimos 90 días, ¿cuántos de esos libros has leído tú? Mi respuesta fue obviamente, ¿qué? Cero. Dije, ¿de medicina? Sí, mucho. Anestesia también. Pero de esos libros, ¿qué? Cero, ni siquiera sabía que existían. ¿Te imaginan? Sigues trabajando toda tu vida con lo mejor que puedes, tu mejor esfuerzo, pero nunca nadie te dijo que esos libros existen, terminas tu vida pobre. ¿No serías una tragedia? ¿No serías una tragedia? Pero les voy a decir una tragedia peor. Ahora ya sabes que existen, no los buscas y no los lees. Eso sí sería una tragedia, ¿qué? Doblemente peor. ¿Verdad? ¿Solo por qué? Porque no me gusta leer. Y eso es una orden para tu cerebro. Pues por ahí tienes que empezar. Ese es el cambio que tienes que hacer. No me gusta leer. Vas a decir, no, sí me gusta leer. Y empiezas a leer. ¿Verdad? Es que la letra chiquita me cansa. ¿No oído esa? Pues cómprate una lupa. ¿Verdad? Entonces lee los libros. Siguiente punto. Asiste a los seminarios. Seminarios, yo no sabía que había seminario. No sabía. De ahí yo saqué la idea de mis cassettes. Dije, oh, si un juego de cassettes de Jim Rohn cambió mi vida, dije, yo bien podría traducir toda esa información y ponerla en forma de cassettes en español y a ver si otra gente cambia su vida. Pero mi voz como que no es la de un locutor. ¿Qué importa? Lo voy a hacer de todos modos. Y lo hice. ¿Funcionó? Mucha gente me dijo, ¿usted es el de los cassettes? Sí, soy el de los... Ay, me lo imaginaba alto, blanco, apuesto, no sé qué. Yo lamento decepcionarla. Pero yo soy el de los cassettes. Ahora ya le puse mi foto por esto de una vez.
para que no se hagan falsas expectativas. ¿No? Voy a poner mi estatura de una vez ahí, ¿no? 1.70. Ojos tal como en el, pasaporte, ¿no? ¿Verdad? Sí, les juro, mucha gente me dijo eso. Ah, yo me lo imaginaba diferente. Unos me imaginaban más viejo, ¿verdad? Increíble. Y dije, ¿los podré hacer? Respuesta, ¿qué? Los voy a hacer. Porque si no lo hacía yo, ¿quién lo podía hacer? Quizá nadie, no sé. Y lo voy a hacer de una vez. A ver qué sucede. Y funcionó. Empecé a perder menos gente, menos gente, menos gente. Y a recuperar alguno. Y mi grupo siguió creciendo. Increíble. Los cassettes, una gran herramienta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Asiste a los seminarios. Seminarios. Toma uno mínimo cada 90 días. Mínimo cada 90 días. Mínimo. Seminarios para mejorar habilidades o adquirir nuevas. Nueva. Hay seminarios de hablar bien en público, hay seminarios de tantas cosas que ustedes deberían tomar. De negociación, de administración, contabilidad, tantas cosas que ustedes necesitan saber en su negocio. La pregunta es, ¿has leído los libros, los 5 libros más importantes de tu industria? ¿O no? ¿Has tomado los 3 seminarios más importantes en tu industria? ¿O no? ¿O estás ignorante de esa información? Siguiente punto, escucha los cassettes. Tienes que hacer de los cassettes un hábito. ¿Y escucharlos qué? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Escuchar cassettes todos los días. La clave es que cuando estás sentado, estás leyendo. Cuando estás haciendo otras actividades, estás escuchando tu cassette. Tienes auto, lo pones ahí en el mismo estéreo. No tienes, compras tu Walkman y andas con tus cassettes. ¿Te van a decir que estás loco? Sí. Sí. Cuando ganes el millón de dólares, mira, dices, mira, loco. Ya gano $1,000,000. Y ahora estoy más loco todavía, voy a ganar 2. ¿No? Entonces, escucha los cassettes todos los días, todos los días, todos los días. Un poco de música, un poco de cassettes, ¿verdad? Siguiente punto, toma notas de todo. Debes llevar tu cuaderno exclusivo para tomar tus notas, de esos que no se le arrancan las hojas. Y tráelo contigo, no sabes cuándo te va a llegar una buena idea. Por eso la clave, como dice Zig Ziglar en su libro, tienes que alimentar la mente. La gente solo alimenta el cuerpo, pero no gasta en alimentar la mente. En meter información fresca, información buena, información correcta. No quiere invertir en eso. Entonces es extremadamente importante llevar tu propio cuaderno, tu propio libro. Entonces, si tienes computadora, lo vas metiendo de una vez en tu computadora. ¿Verdad? Entonces corrige tu sistema de valoración. Ve qué cosas lo estás valorando mal seguramente y corrígelas. Compáralas con la gente de éxito. Una de las mayores razones por las cuales la gente se queda pobre es porque ¿qué? Le da mayor importancia a las cosas menores. Invierte el tiempo mayor en las cosas de menor importancia. Invierte el dinero mayor en las cosas de menor importancia. Jim Rohn dice que el tiempo más importante para el vendedor es frente al cliente. No pensando en el cliente, no caminando hacia el cliente, no haciendo cuentas sobre el cliente, sino que frente al cliente. En este negocio, entonces, el tiempo más importante sería que frente a tu cliente y frente a tu distribuidor es el tiempo invertido más importante. No pensando en el futuro, no. Es con tu cliente, con tu distribuidor. Reflexiona sobre eso y dices, Dios mío, ahora entiendo por qué gano 5,000 en vez de ganar 100,000. ¿He estado qué? Invirtiendo la mayor parte del tiempo en las cosas ¿qué? Menores, quehaceres domésticos.
Es cierto que mis zapatos están bien limpios, pero no gané dinero. Es cierto que mis trastos están bien limpios, pero no gané dinero. Tengo que invertir eso. La clave. Si no, te va a costar mucho dinero. Una fortuna. El no tener los valores correctos con respecto al tiempo y con respecto al dinero. ¿Verdad? Ojo, yo veo televisión, como les dije, pero no paso ¿qué? La mayor parte del tiempo haciéndolo. Ojo, es una distracción, no es una penitencia. ¿Verdad? Entonces es la clave aquí. Busca la influencia. Busca la influencia correcta. Puede venir de libros, de cassettes, de videos, entrenamientos, seminarios, juntarte con la gente adecuada. Puede venir de todo eso. Busca la influencia. Influencia. Muy bien, va a pasar lo que yo sospeché. Que de 10 a 2 no iba a ser ¿qué? Suficiente. Vamos a la mitad, entonces vamos a tener que hacer otra vez ¿qué? Otros 10 a 2. No, porque tengo que dar otro entrenamiento hoy en la tarde diferente. Ya tendrán que calificar otra vez entonces. Para mentalidad 2. Fue un placer estar con ustedes aquí hoy. ¿Han tenido información suficiente? Hemos cubierto todo lo que está en los cafés de mentalidad anteriores. Ahora falta la segunda parte. Sí, lo haremos, no sé, un mes quizá, dentro de un mes, dentro de 15 días. Voy a Los Ángeles. Puede ser de este... No, después estoy en Acapulco, me tengo que ir desde el viernes. No, tendrá que ser... Bueno, no tiene que ser necesariamente un viernes, ¿no? Puede ser un lunes, por ejemplo. No, porque el martes es día de reunión y ese es día sagrado. Puede ser un miércoles. Miércoles. Bueno, un viernes, vamos a encontrar un viernes. Lo vamos a hacer. Por el momento que ponen en práctica todo esto, van a ver el efecto que eso puede tener en sus vidas. Está lo básico ahí. Hemos hablado de lo fundamental ya. Más, ¿qué tienes que hacer? Ir a ponerlo en práctica. Es todo lo que tienes que hacer. Muy bien, pues fue un placer tenerlos aquí. Nos veremos en la próxima. Claro que esos cassettes estuvieron muy agresivos, diría yo. Pero a veces como que se requiere agresividad para que la gente despierte, ¿no? ¿Verdad? Requiere que los zarandees, ¿no? Pero también necesita la gente que le dé soluciones. Porque mucha de la gente que se encarga de ayudar a otros a que tengan éxito solo se encargan de darle conceptos, ¿verdad? Pero luego no les dan las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones reales? Es decir, te dicen, tienes que cambiar, pero ¿cuáles son los cambios reales? Entonces, vamos a continuar con esta parte de los cassettes de mentalidad para que tengamos todo el panorama completo, ¿verdad? Todo el panorama completo. Básicamente es información que están en los cassettes de reto de éxito de Jim Rohn, básicamente, ¿verdad? Básicamente. Eso es lo que le llama filosofía. Yo dije, bueno, para que no me vea tan copión, yo le voy a llamar mentalidad, ¿verdad? Pero básicamente es lo mismo. De hecho, esa explicación es la que a mí me cambió la vida. Me hizo entender las cosas, me hizo saber por qué estaba donde yo estaba y qué tenía que hacer si yo quería salir de ahí, básicamente.
Ahora yo no sé si ustedes quieran salir de ahí, ¿verdad? Porque una pregunta importante quizás sería, ¿por qué estás donde estás? ¿Por qué estás donde estás? ¿Verdad? Donde estés, ¿no? En el área que sea, de las 15 áreas de la vida, ¿por qué estás donde estás? Una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué estás donde estás? Una posible respuesta, quizá te gusta estar ahí, ¿no? Los que no se meten a Herbalife, quizá les gusta estar ahí. Los que no quieren mejorar sus ingresos, quizá les gusta estar ahí. Ellos gozan con eso, problemas económicos, no van al cajero, está vacío, sacan una tarjeta, no pasa, meten la otra, tampoco pasa. No sé, ¿verdad? Pero es una pregunta importante, ¿por qué estás donde estás, no? Ubicarte. Te preguntas, ¿y cómo es que yo vine a dar aquí? Un hombre tan inteligente como yo, ¿cómo es que vino a dar aquí? ¿No? Lo máximo de la creación en la tierra, ¿cómo es que vino a dar esta situación, no? ¿Qué fue lo que me pasó, verdad? Y quizá una respuesta sea, te gusta estar ahí, te encanta esa situación. Ahora, si a ti te encanta estar así, con problemas, necesidades insatisfechas, sin dinero, enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si tú gozas con eso, no tienes que cambiarle, ahí estás bien, ¿verdad? Pero una respuesta sería, a ti te gusta estar ahí, pero otra respuesta sería, quizá tú no sabes cómo salir de ahí, ¿verdad? Quizá quieres salir de ahí, pero ¿qué? ¿No sabes cómo? Entonces, respuesta número uno es, te gusta estar ahí. Respuesta número dos es que quieres salir, pero no sabes cómo. ¿Te falta qué? Información. Y de eso hablamos en la primera parte de los cafés de mentalidad. Información. Cerciórate de que estás obteniendo la información correcta. ¿Cómo sabes que es información correcta? Es muy sencillo. Tiene que venir de gente que ha logrado más que tú. Es muy sencillo. Tiene que venir de gente que ha logrado más que tú. Ahora, tenemos un problema que se llama ego, ¿no? Que no te permite tomar notas. No te permite ir a aprender del que ha logrado más que tú. Dice, si él no es más que yo. Te digo, si él ha logrado más que tú, es más que tú. Lo quieras reconocer o no. Seguramente él sabe algunas cosas que tú no sabes. Seguramente él tiene un cúmulo de información que tú no tienes. Seguramente ha leído libros que tú no leíste. Seguramente él ha estado en seminarios en los que tú no estuviste. Seguramente él ha escuchado cassettes que tú no escuchaste. Seguramente él ha estado cerca de gente que le enseñó cosas que tú no has aprendido. Seguramente. Seguramente él tuvo ciertas experiencias que le permitieron que aprender de esas experiencias y ahora tiene la información y la experiencia y te falta a ti. Ah, tú tienes dos opciones, decir, no, yo voy a hacer mi propia experiencia o aprender del que ha logrado más. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en Herbalife? ¿No es cierto? Hey, tienes dos opciones, dejar que te tome 20 años más seguir siguiendo tu plan o seguir el mío y hacerlo más corto. Tienes dos opciones. Ahora, en la ciencia eso es muy fácil. Tú quieres aprender a hacer edificios, que te dicen, momento, usted no va a hacer ninguno hasta que no aprenda del que lo hace. Ahí es muy fácil. En medicina es muy fácil. Tú quieres operar a alguien, dicen, momento, no te vamos a dejar que tomes el bisturí hasta que no estés 3 años con alguien que lo sabe hacer bien. Ahora sí ya, y ahí están contigo. Mira, fíjate bien. No es por ahí. ¿Verdad? Pero en la vida en general, no tomamos ese mismo tipo de aprendizaje. Miren qué interesante. En el camino del éxito, te dejan, te dicen, ya eres adulto, ya sabes lo que haces. Ajá, ojalá fuera así, ya sabes lo que haces. Conozco gente de 90 años que, ¿qué? Todavía no saben lo que hacen. Entonces, quizás tú estás donde estás porque te faltó, ¿qué? La información correcta. Quizás te dieron información equivocada y eso te ha llevado a estar donde estás. Porque no tenéis la información, corrige deseos equivocados. La información corrige gustos equivocados. Es la información. La única posibilidad que tú tienes
de derrotar las circunstancias, por difíciles que sean, se llama ¿qué? Información. Es la información la que te va a decir cuáles son las soluciones. Es la información la que te va a decir cómo satisfaces tus necesidades. Es la información la que te va a decir cómo haces el plan. Es la información la que te dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que decir, cómo te tienes que vestir. Es la información. Ahora, la clave es que sea información, pero que sea correcta, porque también hay información que equivocada. Quizá hay gente que te vino contagiando con información equivocada. Imagínate los estragos que eso puede causar en tu vida, en tus ingresos. Tener la información equivocada. Simplemente no saber. Bien dice Jim Brown en sus cassettes, la ignorancia no es una bendición. Solo por no saber, no haces mejores cosas, ni haces más cosas. No mejoras tu vida, no mejoras tus ingresos, solo por una simple razón. El hombre, ¿qué? No sabe. Él quiere hacer más, pero simplemente no sabe. Entonces anótenle ahí, es muy importante saber. Saber. Muy importante tener la información. Y especialmente que sea información, ¿qué? Correcta. ¿Cómo vas a saber que es información correcta? Muy sencillo. Miras qué ha logrado la persona. Ese tiene la información correcta. Ahora, si no es el éxito perfecto, pero ha logrado más que tú, por lo menos tiene, ¿qué? Mejor información que la tuya, seguramente. Seguramente. Pero es importante que tengamos este tipo de seminarios para que ustedes puedan obtener un poco de información, ¿qué? Correcta. Y puedas compararlo con tu plan y digas, este es mi plan, ese es el plan de él. Oh, qué diferencias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Igualarlo. Si yo quiero tener esos resultados. Porque la clave es resultados. Es el nombre del juego, resultados. Fuera de eso son solamente palabras, discursos bonitos. Pero ¿dónde están los resultados? Los resultados son la sustancia, ¿verdad? La sustancia de lo que tú dices, de tus opiniones. Resultados. Los resultados son la sustancia del liderazgo. El mejor respaldo que le puedes dar a tus palabras se llama ¿qué? Logros, resultados. Entonces la clave está en tener una información ¿qué? Correcta, válida. Que venga de gentes que han logrado ¿qué? Más que tú, porque la gente comete esos errores, está alto. Y es además güero, ¿no? Ese sabe mucho entonces. No, ese está chaparro y negrito. No, ese no creo que sepa nada. Y a veces el negrito puede haber logrado ¿qué? Más que el grandote. Tiene mejor casa, mejor carro, su cuenta bancaria está estable. Nunca le falta dinero. Y en cambio el alto anda sufriendo por todos lados. ¿Verdad? Uno gana 10,000 y el otro gana 50,000. ¿Cómo es posible que un chaparrito gana más que un alto? Bueno, sabe más cosas, puede tener más logros que el otro. Créanme, la apariencia física nada tiene que ver con lo que tú puedes lograr. Anótale ahí. No importa que de qué color seas, no importa si eres cojo, no importa si eres ciego, no importa si eres negro, no importa si eres gordo, no importa. En el área de servicio todos tenemos oportunidad de lograr cosas. Porque la gente anda buscando que le sirvan. La gente necesita buenos servidores que le den satisfacción. Y todos queremos lo mismo, queremos resolver nuestros problemas, satisfacer nuestras necesidades. Todos queremos eso, cumplir con nuestras obligaciones. Y el que te ayude a hacer eso es el que te está dando un servicio. Todos queremos comer, entonces el que te dé la comida te está sirviendo. Todos queremos vestirnos, entonces el que te dé la ropa te está sirviendo. Aunque sea a cambio de dinero, es servir. Entonces en el área de servicio, si tú haces las mejores camisas que le quedan mejor a todo el mundo, ellos las van a comprar. No importa quién seas. Dice, ¿quién la hizo esta? ¿Un negro o un blanco? ¿Un acapulqueño o un europeo? No importa, si la hiciste bien, van a comprar tu camisa. ¿Entienden eso? Esa es la clave. En el área del servicio, en el área del dinero, todos son iguales. No importa si es un niño que puso $1,000,000 en el banco. No importa si es un anciano, le van a dar ¿qué? El mismo interés. En el área del dinero es lo mismo, no importa quién lo vaya a comprar, si es un niño o es un anciano, de todos modos le va a costar el producto ¿qué? Lo mismo. Ahí sí hay democracia, ahí se llama ¿qué? Igualdad. En el área del dinero, pero no en el área del servicio. En el área del servicio los mejores servidores son los que ganan más. Y para mí es increíble
que los ingresos más altos en el mundo, los ingresos más altos en el mundo andan alrededor de los 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares al mes. Y es increíble que tú llegues a 100 mil dólares al mes. Y, wow, entonces estoy entre los mejores servidores del mundo. ¿Puedes tú creerlo? En el área del servicio, hacerte campeón. Eso es increíble. Eso es increíble. Y todo lo que tienes que hacer es que aprender mejores formas de servir. Y para eso necesitas información. ¿Cómo convertirte en un mejor servidor? Se llama ¿qué? Información correcta. Información correcta. Aprender de aquellos que sirven mejor que tú y por lo tanto han logrado ¿qué? Más que tú. Más que tú. Y esa es la clave. Quizá tú estás donde estás porque no sabes qué. ¿Cómo salir de ahí? El hombre quiere salir de ahí, pero no sabe cómo. No tomó el seminario. Nadie le dijo que había un seminario que le podía enseñar. Que le podía dar las soluciones. Nadie le dijo eso. Ahora, número tres. Quizá tú estás donde estás. Número tres, porque te han dado instrucciones equivocadas. ¿Es posible eso? Instrucciones equivocadas. Como un mapa equivocado, dices, ¿cómo llego al Continental Plaza? Dice, bueno, váyase por aquí derecho, luego da vuelta a la izquierda, tres cuadras adelante, da vuelta a la derecha. ¿Verdad? Y cuando ves, ya estás llegando a Chilpancingo. Dices, ¡hey! No era por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde fue que me equivoqué? Y volteas a ver, dices, no, pero yo seguí el mapa. A ver, di vuelta donde me dijeron, luego di vuelta tres cuadras más allá. ¿Cómo es que estoy en otro lugar? ¿Cómo es que vine a dar aquí? Entonces llegas a la conclusión de que tú seguiste el mapa al pie de la letra, pero las instrucciones estaban, ¿qué? Equivocadas. El que el mapa hizo un mapa equivocado, quizá de mala fe, o quizá de buena fe, él tampoco sabía. Y por lo tanto me dio, ¿qué? Instrucciones equivocadas. ¿Es posible eso? Y ahora en vez de estar ganando 50 mil, estás ganando solamente 10 mil. En vez de estar ganando 100 mil y darle a tu familia todo lo que necesita, estás ganando solamente 10 mil y estás luchando con problemas económicos y no sabes cómo pagar la tarjeta, simplemente porque te dieron ¿qué? Instrucciones equivocadas. Y te crearon un sistema de valoración equivocado. De eso hablamos bastante en el primer set de cassette. Tu sistema de valoración. Dijimos que tienes que corregir tu sistema de valoración. Porque todos tenemos algo así como que tu báscula mental. Y eso es lo importante en el sistema de valoración. El sistema de valoración de los ricos es totalmente opuesto al sistema de valoración de los pobres. Y en tu báscula mental, ¿verdad? Lo que para un rico vale 100, para un pobre vale 1. Y lo que para que un rico vale 1, para un pobre vale 100. Y ahí está el problema. ¿Verdad? Una persona de éxito le pone valor de 1 al empleo. Una persona fracasada le pone valor de 100. Increíble. Una persona de éxito le pone valor de 100 a un negocio. Si yo tengo que tener mi propio negocio, un fracasado le pone valor de 1. Y por supuesto, si el concepto vale 100, das tu vida por él. Si vale 1, no haces nada al respecto. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Qué tenía que hacer la gente fracasada? Copiar el sistema de valoración de una persona de éxito. El que le da valor de 100 al ejercicio va a hacer ejercicio. El que le da valor de 1 no lo va a hacer. El que le da valor de 100 a la nutrición se va a nutrir bien. El que le da valor de 1 no lo va a hacer. El que le da valor de 100 al cuidado personal lo va a hacer. El que le da valor de 1 no lo va a hacer. Y el viernes veíamos la gran mayoría de la gente que no se está cuidando la piel. Por eso tienen caras como de empedrados así. ¿De qué pueblo es tu cara? Todavía no la han pavimentado, ¿verdad? Y en cambio tienes otros que tienen caras así como de porcelana, ¿no? Y dices, wow, qué cuidado. Es así. Y yo también tenía ese problema. Durante mucho tiempo pensé, ¿por qué ponerse cremas? Eso no tiene, nada más es puro rollo para que las compres y seguro no tiene ningún efecto. Hasta que cambias, ¿qué? Tu sistema de valoración y empiezas a usar y dices, ¡ay, sí, era cierto! Solo que yo no lo sabía. Es la diferencia. Esa es la diferencia.
Para mí es fácil. Es como el que, ¿qué diferencia habrá entre aquel que se lava los dientes 3 veces al día con aquel que nunca se los lava? ¿Va a haber diferencia? Por supuesto. La diferencia es, uno se está arriesgando a quedarse sin dientes. Hay una gran diferencia, por supuesto. ¿Verdad? Entonces tienes que corregir su tema de valoración. Porque hasta cierto punto todo el mundo sabe lo que es bueno, pero no lo tiene tan consciente a veces. Todo el mundo sabe aquí que hay que hacer ejercicio. Sin embargo, ¿qué? No todo el mundo se pone a hacer ejercicio. Pretextos, no, es que no tengo tiempo, es que no sé qué, es que no sé qué otra cosa. Sí, es así. O sea que los que tienen tiempo tienen más horas en sus días. Ellos no tienen días de 24 horas, seguramente tienen días de 30 horas. La diferencia no es el tiempo, la diferencia es qué pones en el tiempo. La diferencia no son 60 minutos en una hora, la diferencia es qué haces con esos 60 minutos. Todos los tenemos a nuestra disposición. Ahí están las 24 horas para que tú hagas lo que quieras, quedarte dormido, pasártela jugando, puedes pasarte viendo televisión o puedes pasarte qué, estudiando, tomando seminarios, tomando cursos, consiguiendo clientes, buscando distribuidores. Las 24 horas de todos modos van a pasar, quieras o no. ¿Qué vas a hacer en esas 24 horas? Los fracasados normalmente dejan que los días se vayan, se pasen. Como no tienen metas que los emocionen, ya quieren que el día termine. Ya quieren que llegue la noche otra vez para dormir. Son días aburridos, las mismas 24 horas. Para la gente de éxito, no. Un día es una oportunidad más de poder acercarse a su meta. Y entonces se mantiene emocionado. Ese es su mejor juego. Cada reunión, su mejor juego. Cada anuncio, su mejor juego. Y mantiene una vida emocionada todo el tiempo. Logra cosas, todo el mundo lo felicita, todo el mundo lo abraza, se toma fotos con él, todo el mundo quiere ser su amigo. Entonces es una persona que crece, ¿qué? Hasta cierto punto más equilibrada, mucho mejor. El éxito, por eso les recomiendo el éxito. El éxito trae tantas cosas buenas que ustedes no se pueden imaginar. El éxito, diría yo, que te trae casi todo por añadidura. El éxito. Si tú logras tener éxito. Y es increíble lo que el éxito puede hacer por ti. Te va a hacer que conozcas a las personas más increíbles. Pero tienes que corregir, ¿qué? Seguramente algunas instrucciones equivocadas que te dieron. Entonces, la tercera pregunta es, quizá me dieron instrucciones, ¿qué? Equivocadas. Y yo seguí esas instrucciones equivocadas. Quizá me crearon un sistema de valoración equivocado. Y ahora todo aquello a lo que yo le pongo la etiqueta de importante realmente no lo es. Y a lo que le he estado poniendo la etiqueta de no importante, sí lo es. Y ahí es donde me he estado, ¿qué? Equivocando. Puse seminario en el cajón que decía no importante. Puse cassettes en el cajón que decía, ¿qué? No importante. Y puse televisión y telenovelas en el cajón que decía, ¿qué? Importante. Puse ejercicio en el cajón que decía no importante. Puse descanso en el cajón que decía importante. Puse libros en el cajón que decía que no importante. Ahora tenemos que cambiar. Sacar todo aquello que estaba en el cajón de lo no importante y pasarlo ¿qué? Ese es cambiar. Al de lo importante. Dices, ah, ejercicio importante. Leer libros importante. Escuchar cassettes importante. Tomar seminarios, importante. Tomar notas de todo, importante. Y ahora sí empiezas a corregir tu vida. Empiezas a corregir tu sistema de valoración. Y empiezas a darle importancia a lo que realmente es importante. Y dejas de lado todo aquello que ¿qué? Que no lo es. Dices, tengo que tener un sistema de valoración como el sistema de valoración que tiene la gente de éxito. Y darle valor de 100 a lo que ellos le dan valor de 100. Dar valor de 1 a lo que ellos dan valor de 1. Y corregir totalmente mi sistema de valoración. Yo tuve que aceptarlo primero que todo. ¿Que yo era qué? Yo tenía un sistema de valoración de un fracasado. Tienes que aceptarlo primero que todo. Si no, no puedes cambiar. Yo dije, vivo donde viven los fracasados. Me he visto como se visten los fracasados. Hablo como hablan los fracasados.
Mi actitud es la de un fracasado, mis pensamientos son los de un fracasado, mi carro es el de un fracasado, lo tuve que aceptar. Médico con especialidad, hablaba inglés, francés, por teléfono y mal de la gente. ¿Era qué? Fracasado. Lo tuve que aceptar. Acapulqueño, soltero y guapo, pero fracasado. Lo tuve que aceptar. Fracasado. Dice, epa, no es el camino que yo quería tomar, porque nadie planea ser fracasado, ¿eh? Nadie planea estar enfermo, nadie planea estar ignorante, nadie lo planea. Sin embargo, mucha gente llega ahí sin darse cuenta. Tomó el camino del fracaso. Y un día tiene la etiqueta que dice, ¿qué? Fracasado. Y no te gusta. Dije, ok, ya lo entendí, ahora tengo que convertirme en una persona de éxito. Tengo que hablar como hablan ellos, tengo que pensar como piensan ellos, tengo que vestirme como se visten ellos, y me convertí en una persona de ese tipo. ¿Es así? Pero déjenme decirles esto, las cosas se parecen a sus dueños. Las cosas se parecen a sus dueños. Los guardarropas se parecen a sus dueños. Las casas se parecen a sus dueños. Los carros se parecen a sus dueños. ¿Sí? Un carro todo descuidado, así es el dueño. Una casa toda descuidada, así es el dueño. Así es el dueño. Una cuenta bancaria toda desordenada, así es el dueño. Una casa toda sucia, así son los dueños. ¿Y saben qué? Todo un barrio, ¿verdad? ¿Cómo están las calles? ¿Cómo están los jardines de por ahí? ¿Se parece a quién? A sus dueños. Esta parte de la ciudad se parece a sus dueños. Esta otra parte de la ciudad se parece a quién? A sus dueños, a la gente que vive ahí. Ellos han hecho de esa parte de la ciudad el entorno que se parezca a quién? A ellos. Tú tomas uno de aquí y lo llevas a Irrena y se va a ver como lunar. Tomas uno de allá y lo traes aquí y se va a ver también ¿qué? Como lunar. Inmediatamente dices, este no pertenece aquí. Este no pertenece aquí. ¿No es cierto? Como tú lo quieras hacer. Tomas uno de aquí y lo lleves allá y dices, épale, este se equivocó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Traes uno de ahí, anda buscando en las brisas que le renten un cuarto, dicen, para este se equivocó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y es lo mismo en los restaurantes y es lo mismo en los hoteles. Lo mismo. Inmediatamente te das cuenta cuando entró una persona que pertenece a ese tipo de restaurantes. Y cuando entró uno que se equivocó. ¿Sí o no? Sea del nivel que sea. ¿Sí o no? Increíble, increíble, fíjense bien. Entonces, ¿con qué harás juego tú? ¿Con qué entorno haces juego tú? ¿Perteneces a ese nivel? Si estás ahí, seguramente que sí. Si tú te sientes a gusto ahí, seguramente que sí, ese es tu entorno. Y por lo tanto, tú tienes que ser como es el entorno. Piénselo. Yo no puedo llegar a las brisas con un carro todo destruido, que echa humo por todos lados. No se puede. ¿Verdad que no se puede? Tampoco puedo llegar con mi carro a la Zapata, ¿no? Con el que tengo ahora, ¿verdad que no? Sí, vale, un Mercedes en la Zapata, oye, ¿qué andará haciendo este aquí, tú? Se lo robó. Traes ese carro un mes por la Zapata y se empieza a parecer, ¿qué? A la Zapata. ¿No es cierto? Como está llena de baches, ya se rompió aquí, se rompió acá, se golpeó aquí, el polvo lo cubrió y ya ahora sí, ya parece que es un carro de ahí. Miren qué interesante. ¿No es cierto eso? Interesante. Interesante. Tú haces juego con ese entorno. Ahora, si ese entorno te gusta, es que tú perteneces ahí. Tú perteneces ahí, ¿verdad? Yo no podría volver a vivir
donde nací, por ejemplo. O sea, ya no me siento a gusto ahí. No puedo, simplemente no puedo. O sea, ya ni yo mismo me imagino, ni nadie de los que me conoce me imagina, ¿verdad? Diciendo, voy a comprar una casa de 200 metros, en la Coahuila otra vez. ¿Qué, Eduardo? Todo el mundo me criticaría, los que me conocen, ¿verdad que sí? Y la gente de allá también me criticaría, porque no pertenezco ahí. ¿No es cierto? Que se vaya con sus millones a otro lado. ¿No es así? Piénsenlo. Y lo mismo es con tus amigos. Lo mismo es con la gente que te rodea. Y todo va siendo, ¿qué? Un entorno. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Qué instrucciones estás siguiendo? Porque quizás te dieron instrucciones, ¿qué? Equivocadas. Dijeron, no, ya en la casa que naciste, en esa tienes que morir. Y ya te quedaste ahí. Y no te has prevenido del contagio que te da la gente que vive por ahí. ¿Verdad? Ellos aceptan que tu carro esté todo destruido. Ellos aceptan que estés sin dinero. Ellos no les importa mucho. Por eso la clave es, anótela ahí, júntense con grupos donde las exigencias sean altas. Exigencias que te hagan crecer. Exigencias que te hagan estudiar. No huyas de ahí. Porque hay gente que huye y dice, ay, no, no, aquí te exigen mucho. Aquí te exigen que hasta te vistas no sé cómo. Aquí te exigen demasiado, ahí es donde tienes que ir. Qué bueno que las exigencias sean, ¿qué? Altas. Qué bueno que sean así. Únete con ese tipo de grupos, donde para estar ahí tengas que saber muchas cosas, tengas que ser habilidoso en muchas áreas, tengas que tener muchos resultados, tengas que mostrar sabiduría, ingresos, belleza, salud. Ahí es, esos son los lugares en los que tú tienes que estar. Como las escuelas que son muy estrictas. Ahí es donde metes a tu hijo. Aquí es donde tienes que estudiar. Que tengan disciplinado. Sí hay grupos donde la gente es muy disciplinada para el vestir. ¿Me explico? Que si vas a la alberca, tienes que estar vestido para la alberca. ¿No? Que si vas a cenar, tienes que estar vestido para cenar. No vas como tú quieres. Y que tú tienes que estar pensando, bueno, voy a tal lugar, es este tipo de reunión, ¿cómo tengo que ir vestido? Porque si no, me van a correr de ahí. Así es como tiene que ser. Esos son los lugares en los que tú tienes que buscar, donde las exigencias sean altas, donde tengan que crecer. Las críticas son buenas, ¿eh? Claro que son buenas. Porque la gente te está haciendo ver qué es lo que tienes que cambiar todavía. Oye, estás muy barrigón. Ay, sí, cierto. Aquí no es el club de los barrigones. Oye, tú dices muchas groserías. Aquí no se habla con grosería. Ay, perdón. Usted tiene que corregir su lenguaje. Usted no ha leído los libros. Usted no puede tener el PIN entonces. Ese PIN solo simplemente va diciendo que también lo estás haciendo, ¿no? Ya vas para allá, vas para allá, vas para allá. Y la clave es no solamente llegar, sino que ¿qué? Quedarte ahí. ¿Verdad? No es disciplinarte por 3 meses, es que hacerte de una vez ¿qué? Disciplinado. Entonces eso es importante. ¿Por qué estás donde estás? Quizás te dieron ¿qué? Instrucciones equivocadas. Te dijeron, este es el mapa, hijo, primaria, secundaria, preparatoria, título universitario. Después viene todo por añadidura. No es cierto. Yo recorrí esas instrucciones. Para darme cuenta que estaba, ¿qué? Recibía mi cheque hoy, 3 días más tarde, y ya estaba sin dinero. Increíble. Increíble. Tuve que descubrir que los comerciantes ganaban más. Yo los despreciaba. Dije, entonces voy a hacerme comerciante, abrí mi farmacia. Y mi consultorio, en Puebla. Increíble. Increíble. Trabajaba de sol a sol y aún así no veía qué, el progreso económico. Y desde ahí empecé a preguntarme, ¿qué estoy haciendo mal? Iba rápido. En un año abrí 4 farmacias
Iba rápido. Pero no tenía ni para comer. Nomás tenía para la gasolina del carro y para resurtir las mercancías en la farmacia. Dije, algo estoy haciendo mal. Dije, seguramente me falta estudiar más y me voy a hacer mi especialidad. Se acabaron las farmacias. De las 4 hice una. Ahora se la regalé a mi hermana. Ahí la tiene, la Progreso. Mis farmacias fueron a terminar ahí. Dije, te regalo ese negocio, no es para mí. Increíble, increíble. ¿Verdad? Entonces, estás donde estás, quizás te dieron, ¿qué? Instrucciones equivocadas. ¿Puede ser eso posible? Y ahora no tienes dinero, pero tienes que compensar con satisfacciones, que en la práctica no compensan. Dice, oye, ¿por qué trabajas en eso, hijo? Si no tienes ni siquiera para un buen carro tienes. No te preocupes, pero me da muchas satisfacciones. ¿Satisfacciones? Pero también necesitas, ¿qué? Dinero. Eso hay que entenderlo. Y no le tengas miedo al dinero, anótela ahí, el dinero no cambia a la gente, simplemente la amplifica. El dinero amplifica lo que tú ya eras antes de tenerlo. No, si tú eras ruin, tomas dinero, te va a hacer ¿qué? Peor. Tú eras caritativo, te dan dinero, te vas a hacer ¿qué? Más generoso. A ti te gustaba hacer ejercicio, ahora tienes dinero, vas a tener más libertad, más tiempo para hacer ejercicio. Tú eres orientado hacia la familia, ahora tienes dinero, te la vas a pasar ¿qué? Con la familia. ¿Entiendes lo que digo? Tú tenías la tendencia a ser alcohólico, tienes dinero, ahora vas a comprar toneladas de cervezas y toneladas de whisky. El dinero simplemente es una herramienta para amplificar lo que tú ya eras antes de tenerlo. ¿No te va a cambiar? Tú tenías la tendencia de comprar armas, ahora tienes dinero, vas a comprar cañones. ¿Es así? Tenías la tendencia a prepararte, ahora tienes dinero, ahora vas a hacer ¿qué? Más tiempo para tu preparación. El dinero no te va a cambiar, ni te va a hacer ruin, ni nada. El dinero no. Ahora, los que más piensan en dinero son los que no lo tienen. Cuando lo tienes, ya no tienes que estar pensando en el dinero. ¿Es así? Entonces, no le tengan miedo al dinero. No le tengan miedo al dinero. El dinero no te va a hacer ningún mal. El dinero es como la ropa. El que tengas un guardarropa de 50,000 trajes, eso no te va a hacer mal. Solo vas a tener más ropa que ponerte. No es, mira, mientras no tenía ropa, era un hombre muy bueno. Ahora que tiene 50 trajes, qué ruin se convirtió. No es cierto eso. Eso no es cierto. Hay pobres que matan a otro por quitarle un pan. Y eso sucede más que un rico ande matando a otros para quitarles el dinero. Solo que la televisión y la sociedad y las noticias han hecho mala imagen de los ricos. Porque hay veces que la sociedad no te lo perdona. Que tú le hayas ganado a todos, no te lo perdona. Andan buscando a ver qué pueden hacer con tal de demostrar que eso es malo. Y no es cierto. No es cierto. Porque si eso fuera malo, pues todos los ricos estarían en la cárcel. Y no es cierto. No es cierto, hay gente que tiene grandes fábricas que vende comestibles, McDonald's y cosas así, que son bastante ricos simplemente porque han vendido ¿qué? Mucho producto a muchos consumidores. Eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Han hecho grandes inversiones como este hotel que le da servicio a mucha gente. Es lo que han hecho. No tienen que robarle nada a nadie, más bien tienen un servicio que mucha gente lo compra. Dicen, cobran la habitación en 1,000 pesos, es un robo. No, cuesta 1,000 pesos. Una vez en Las Vegas yo me metí a una tienda y estaba en medio un redondel de playeras que decían $10. Y estaban otras dobladas que decían $30. Y le pregunté al dueño, dije, oiga, ¿por qué estas son playeras de $10 y aquellas son playeras de $30? Me dice, porque estas son playeras de $10 y aquellas son de $30. Dije, sí, ya lo sé, pero ¿por qué estas son de $10 y aquellas de 30? Dice, pues porque estas son de 10 y aquellas son de 30. ¿Entendieron? Igual aquí, porque este hotel cuesta 1,000 pesos y el de la esquina cuesta 100 pesos. Dice, pues porque este cuesta 1,000 y aquel cuesta 100.
¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué este cuesta más y aquel cuesta menos? Punto. Y todo lo que hace que el costo sea así. ¿No? ¿Por qué un hombre gana 100 mil y otro gana 10 mil? ¿Por qué? Porque él es un hombre de 100 mil y aquel es uno de 10 mil. ¿Y por qué uno solo gana 3 mil? Porque él es un hombre de 3 mil. Ese es su valor. No vale más que eso. Las de 10 no las pueden vender en 30. Y las de 30 no las pueden vender en 10. Lo mismo pasa con ustedes. Si tú eres un hombre que merece ganar 100 mil, ¿te van a pagar qué? 100 mil. Si mereces ganar 50 mil, ¿te van a pagar qué? 50 mil. ¿Y por qué es la diferencia? Lo mismo que las playeras. Porque uno es de 50 mil y otro es de 100 mil. Ahora, ¿podría ser que hubiera playeras de 1 millón? Sí. Podría ser. Puede ser que un hombre que ahora vale 3 mil, después valiera 20 mil, y después valiera 50 mil, y después valiera 100 mil. Sí. Sí. Y ustedes son muy observadores, van a ver las diferencias. Van a ver la transformación. Van a ver la transformación. Personalmente hablando, se nota. Cuando una persona ya va a ser equipo de presidentes, ya se nota que va a ser equipo de presidentes. Cuando ya va a ser equipo de millonarios, ya se nota que ya casi, como el que ya está a punto de cumplir 15 años, ya se nota que ya es desde 15 años. Ya se nota. Sí, es así. Pero el proceso no empezó ahí, empezó ¿qué? Años antes. Años antes, en la universidad te empiezan a decir ingeniero, te empiezan a decir doctor, te empiezan a decir contador. ¿Años qué? Antes. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando entré a la escuela de medicina y pregunté alguna cosa. Dígame, doctor. ¿Doctor? ¿A quién le estarán diciendo tú? Todavía ni aceptas el título. ¿Verdad? Después, cuidado y no te digan. Porque ya sabes que te lo ganaste. ¿No es así? ¿Sí o no? Y es así el proceso del éxito. Desde hoy empiezas a pensar y a actuar, ¿verdad? En base a lo que vas a tener en los próximos 5 a 10 años. Es desde hoy. Desde hoy. No vas a empezar un año antes de que vas a ser equipo de presidentes, porque eso es un proceso bastante largo. Primero lo diseñas mentalmente y después lo logras en la práctica. Todo aquello que el hombre ha logrado, primero lo diseñó ¿qué? Mentalmente. Este hotel primero se diseñó ¿qué? Mentalmente. Tus ingresos primero se diseñan ¿qué? Mentalmente. Primero te ves viviendo en las brisas y después vives en las brisas. ¿Me explico? Hay ocasiones en las que ni siquiera puedes darte ese lujo de decir, ¿yo voy a vivir en las brisas? ¿Yo? Yo, no, eso no es para mí. Y hasta que un día dices, ¿pero por qué no? Yo debería estar ahí. Ahí es donde yo pertenezco. Ese debería ser mi lugar, Israel. ¿No es cierto? Empiezas a decir, ese debería ser mi lugar. Si no, ahorita vuelve a sonar. ¿No es cierto eso? Yo debería estar ahí. ¿Cómo es que yo estoy aquí? Yo pertenezco a aquel lugar. Y vas hacia allá. ¿Y saben qué es lo increíble? Cuando tú pones algo como meta, las cosas empiezan a suceder. Cuando lo pones como meta. Pero claro que nunca vas a poner una meta que no puedas ver. Que no puedas ver. Primero necesitas verla. Por supuesto que sí. El pin primero necesitas verlo. Primero necesitas verlo. ¿Me explico? Primero necesitas verte como ingeniero para ser ingeniero. Primero necesitas verte como sacerdote para ser sacerdote. Primero necesitas verte metiendo goles para que juegues en las grandes ligas. No es, ¿quiere jugar fútbol? Vaya, véngase, necesitamos uno en el América. ¿Ha jugado? No, pero aquí le enseñamos. ¿Verdad que no? No puede ser así. Es que un proceso bastante largo, lo mismo desde el éxito. El problema es cuando tú no tienes esa meta. Entonces quizás estás donde estás, número uno, porque te gusta donde estar ahí. Número dos, no sabes cómo salir de ahí. No te dieron los libros, no te dieron los seminarios. No sabías que el éxito se estudia. No sabías que la riqueza se estudia. Para mí fue muy fácil en esos casetes de Jim Rohn. Decía, si usted quiere ser feliz, ¿estudie qué? La felicidad.
Si usted quiere tener éxito, estudie ¿qué? El éxito. Usted quiere ser rico, estudie ¿qué? La riqueza. Yo no sabía eso. Jamás en mi vida lo había escuchado. Yo sí sabía que hay que estudiar medicina, sí lo sabía, que hay que estudiar ingeniería también, que hay que estudiar química también, pero riqueza. Riqueza. Para mí era muy lógico, quiere ser anestesiólogo, estudia anestesiología. Muy, muy lógico. Pero yo no sabía, quiere ser rico, que estudia riqueza. Yo no sabía eso. Yo pensaba, quiere ser rico, trabaja mucho. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Trabajando mucho. Pero con las instrucciones, ¿qué? Equivocadas. Pagas muy caro por ser empleado. Te sale muy caro. Casi tienes que pagar porque te dejen ejercer. ¿Eso es increíble? Trabajar mucho. Pensaba que ahí estaba la solución. La solución estaba en trabajar poco, pero servir mucho. Esa es la mejor clave. Trabajas poco, pero sirves ¿qué? Mucho.